iglesia no es el problema. Hay un ciclo en tu mente que te está destruyendo y nunca te va a dejar avanzar en la iglesia de Jesucristo. Si estás en esta iglesia, mantente firme, porque aquí el Señor te puso. Venga lo que venga, pase lo que pase, porque si no el diablo te va a destruir donde quiera que vayas. No hay iglesia perfecta. Yo nunca la he conocido. Y si hay una iglesia perfecta, no vayas, por favor, porque le vas a echar a perder. En esta tarde quisiera predicarles sobre rompiendo los ciclos. En una ocasión, un joven fue a un circo en donde él observaba un elefante, ¿verdad? Un elefante ya adulto, el cual estaba encadenado, una cadena gruesa, la tenía amarrada a su pata. Y esta cadena estaba amarrada a una estaca. Pero esta estaca no estaba lo suficientemente fuerte como para poder contener la fuerza de este elefante. Los elefantes son muy fuertes, ellos pueden arrancar los árboles de un solo jalón, y esta estaca no era lo suficientemente fuerte para contener a este elefante, pero él notó algo, que el elefante no se iba de ese lugar. Solamente llegaba hasta donde la estaca y la cadena lo dejaba llegar. Y una vez que el elefante sentía el jalón, la presión de la cadena, este elefante se volvía a regresar a su lugar donde él estaba. Él no hacía el esfuerzo para romper esta cadena o romper la estaca. Y este joven se preguntaba por qué este elefante no rompía esa cadena. Y le hacía preguntas a muchas personas, pero las personas no les sabían dar una respuesta. Muchos le decían, es porque está amaestrado. Pero si está amaestrado, ¿por qué no lo dejan sueltos? Aunque lo dejaran suelto, él no se podría ir porque está amaestrado. Entonces, habría algo más que lo mantenía en ese lugar. Pero hubo alguien, hermanos, el cual descubrió la razón por la cual este elefante no podía ir más allá de donde la cadena lo dejaba ir, ¿verdad? Descubrieron que cuando estaba pequeño fue cuando lo amarraron a una estaca con una cadena. Pero cuando este estaba pequeño, se jalaba todas sus fuerzas a todo lo que él daba. Pero como no podía romper, ¿verdad?, la cadena ni la estaca, porque la estaca en un principio sí la tenían bien clavada, estaba muy, muy bien aprensada de una manera que él no la podía romper. Entonces él, ¿verdad?, todas las mañanas se levantaba y se jalaba para ver si podía romper esta cadena, esta cuerda. Pero lo intentó por varios días, lo intentó por varias semanas, lo intentó por varios meses, el cual no pudo romper esta cadena. Y así lo intentó año tras año, hasta que se cumplieron 5 años. Después de 5 años, este elefante dejó de intentar, porque él dijo, es inútil, nunca lo voy a lograr, nunca voy a poder. ¿Por qué 5 años? Porque se cree que en 5 años el elefante pierde, se le quiebra su voluntad. Se le forma en su mente una mentalidad en la cual él nunca va a poder romperla, nunca jamás, y nunca más lo vuelva a intentar. Como ya su voluntad fue quebrada, cuando él está grande, él ya tiene una fuerza enorme. Ya que está adulto, él ya no lo vuelve a intentar. ¿Por qué? Porque su voluntad ha sido quebrada. Y quiero enfocarme en esto, hermanos, en el cual a esa voluntad, a ese pensamiento, en esta tarde yo quiero llamarle lo que es una fortaleza, lo que se le llama fortalezas mentales que están en cada uno de nosotros como seres humanos. Tenemos fortalezas, hermanos, antes de venir a Cristo y también aún cuando ya estamos en Cristo. Hay fortalezas en nuestras vidas que no nos dejan avanzar hacia nuestro propósito. Aunque ya sea yo ministro, aunque ya seamos pastores, aunque ya tengamos algún título en la iglesia, eso no nos garantiza que no tengamos fortalezas en nuestras vidas que nos detienen y no nos dejan avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Las batallas, hermanos, más grandes que nosotros tenemos como cristianos se llevan a cabo, hermanos, en la mente.
cuando uno lo acepta, hermanos, se vuelve una fortaleza en nuestra mente. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un castillo difícil de derribar. Es algo que ya está establecido en la mente de esa persona y nadie más lo puede hacer cambiar de pensar. La fortaleza es algo que te agarra más o menos como alguna cuerda clavada que tenía ese elefante. Eso es una fortaleza en el cual está en nuestra mentalidad que no podemos cambiar, y por eso es una fortaleza. Es algo muy difícil que decimos no se puede, es imposible de ir para acá, para allá, es imposible de ir más allá donde yo, porque yo no puedo hacerlo, porque nadie en mi familia lo ha podido hacer, y es por esas son fortalezas mentales en nuestras vidas. Lo que hace una fortaleza, una estaca, es detenernos para no avanzar en nuestro propósito. Cuando tú le hablas a una persona que tiene fortalezas en su vida, para él se le hace imposible. Él te va a contestar con algo negativo. ¿Por qué? Porque es una fortaleza, que su voluntad fue quebrada mucho tiempo atrás. ¿De dónde vienen estas fortalezas? ¿De dónde vienen estas estacas? De la tradición. Otra fortaleza es cómo nos trataron nuestros padres, ¿verdad? Hay padres que tratan mal a sus hijos. Tú eres un bueno para nada, tú no sirves para nada, tú nunca vas a hacer nada. Y esos niños crecen con esa mentalidad, que cuando son grandes ellos piensan que no van a salir a hacer nada. Hay personas que fueron abusados cuando eran niños. Hay muchos jóvenes, ¿verdad? Muchos niños que dicen ahora que fueron abusados por sus mismos familiares, por algún tío, por algún familiar, por alguien los abusaron, niños, niñas. Y cuando crecen estos jóvenes, ellos no pueden ser felices porque hay una fortaleza en sus vidas que cuando se casan y quieren tener relaciones con su pareja, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza en su mente que no los deja ser feliz hasta que esa fortaleza sea destruida, hasta que esa fortaleza sea rota. De otra manera, esa persona nunca va a ser feliz porque hay una fortaleza que el enemigo ha clavado en su mente. La pobreza. No, mis papás nunca tuvieron nada. Yo no creo que pueda hacerlo. La incredulidad. Jueces 12 dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo al Señor: el Señor está contigo, valiente guerrero. Le dijo a Gedeón, aquel hombre que el Señor iba a usar. Y Gedeón dijo: ah, Señor mío, pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo nunca he hecho nada, si yo soy el menor de mis hermanos y mi familia es la más pobre en Manasés. Es una incredulidad de nosotros de que nunca hemos hecho nada, de que nunca hemos tenido nada y por lo tanto nunca vamos a lograr nada. Lo mismo le dijo Moisés al Señor cuando el Señor le dijo: ve, porque tú vas a, yo te he escogido para que tú sabes a mi pueblo de Egipto. Pero no sé hablar. Excusas ponemos, ¿por qué? Porque nuestra mentalidad es de que nunca hemos podido y de que nunca vamos a poder. Hasta que esa fortaleza sea rota, siempre vamos a estar con lo mismo. Como Jeremías decía: Señor, pero ¿por qué yo no sé hablar? Porque soy niño. Son fortalezas que se crean en nuestras mentes, que decimos: yo soy mexicano y yo no puedo tener mi propia compañía. Pero aquí hay muchos hermanos que ya tienen sus propias compañías porque han vencido esa mentalidad. ¿Por qué? Porque usted no nació para ganar el mínimo, usted nació para ganar de lo mejor, porque usted es hijo de Dios. Quitemos la mentalidad de mexicano, quitemos la mentalidad de que somos hispanos y de que no podemos hacer nada, de que no tengo papeles y que solamente voy a trabajar en el McDonald's y en el McDonald's ahí se va a morir. No, usted nació para tener lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios es su padre y usted merece lo mejor. ¿Alguien lo está creyendo? Culturales, es lo que es la cultura. Estos son ciclos en tu vida. ¿Qué es un ciclo? Ya se lo acabo de decir hace un rato. Los ciclos, ¿verdad? Que se vuelve a repetir. Es algo que está en su vida, pasan meses, pero vuelve a regresar a su vida. Una fortaleza modifica la conducta de una persona. ¿Ha visto, hermanos?
a personas que por un momento, hermanos, están bien contentos, están bien alegres, pero al cabo de 3 meses están bien deprimidos, están bien tristes. ¿Y qué te pasa? Y ni ellos mismos saben. ¿Pero por qué? Porque es un ciclo que le vuelve a regresar otra vez. Y después pasa esa temporada y están como si nada hubiera pasado. Pero otra vez llegan los 3 meses, 5 meses, el año, y otra vez recaen en la depresión. Porque es un ciclo, es una fortaleza que tienen en su mente. ¿Alguien sabe de esas personas? ¿Se ha visto personas que nomás llega diciembre? No tengo nadie, mi familia no está aquí, ¿qué voy a hacer? Bien triste se la pasan en diciembre. ¿Por qué? Porque es una fortaleza que ya está en su mente. Viene mayo, oh, ya llegó las alergias, ya llegaron las alergias, y hasta le abre las puertas. Bienvenida alergia, ya te estaba esperando. ¿Por qué? Porque cada año las alergias ya las están esperando, porque es una fortaleza que está en su mente, que ya está esperándola. Cada la están esperando. Yo antes así las alergias querían venir, pero una vez le dije: Jesús, te reprendan en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a aceptar esas alergias en mi vida. Y desde esa vez, hermanos, ya no me han dado. Y no tomo pastillas, no me voy a inyectar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, usted cuando no deja que esa fortaleza se forme en su mente, usted puede ser libre de enfermedades, puede ser libre de todo lo que le venga. ¿Por qué? Porque no deja que eso entre en su mente. Fortalezas. Ay, hermanos, ¿ha visto a personas, hermanos, que están en una iglesia, están bien, y pues pasan como a los 5 años, a los 3 años, aleluya, van todo bien, tienen hartas ganas de trabajar en el evangelio, en la iglesia, tienen hartas ganas de trabajar aquí en mi ministerio, aleluya, pero pasan años, pasan 3, 5 años, y esas, ya que algo no les gustó de la iglesia, ya que esta iglesia no me gusta, y se van para otra iglesia, y estando en esa iglesia, otra vez vuelven a pasar 3 o 5 años, o el tiempo que sea su fortaleza, su ciclo, vuelve a regresar, y de esa iglesia algo no les gustó y se van para otra iglesia, y así andan. ¿Por qué? El problema no es la iglesia, el problema es que está una fortaleza en su mente y que no los deja ser libres. La iglesia no es el problema, hay un ciclo en tu mente que te está destruyendo y nunca te va a dejar avanzar en la iglesia de Jesucristo. Si estás en esta iglesia, mantente firme, porque aquí el Señor te puso, venga lo que venga, pase lo que pase, porque si no el diablo te va a destruir donde quiera que vayas. No hay iglesia perfecta, yo nunca la he conocido, y si hay una iglesia perfecta, no vayas, por favor, porque le vas a echar a perder. Que me sacó la lengua el hermano Medellín, aleluya, gloria a Dios, pues que no me lo vuelva a sacar porque hago unos taquitos. Que un hermano me raspó mucho, dele gloria a Dios, porque a lo mejor es usted un corajudo y eso lo va a hacer más paciente. Pero no se ande moviendo de iglesia en iglesia, para firmes en un lugar hasta que Dios le diga: te voy a mover, te voy a enviar. Mientras no te muevas, mientras no te abras a algún lado. Pero ¿sabe por qué esa gente anda de aquí para allá? Porque hay ciclo en tu vida. Hay un ciclo en tu vida que está ahí y vuelve otra vez. Hay personas, hermanos, que son bien corajudas y que el Señor ya los quiere levantar y los quiere usar a otro nivel. Y de la nada, hermanos, vuelve ese ciclo y sacan las uñas, hermano. Y no me toques. ¡Ay, santo! Yo pensé que era paloma, pero me resultó águila. Ay, no sé qué me pasó, perdóname. Es un ciclo, es una fortaleza que está en tu mente, que no te deja avanzar. Cuando vuelva otra vez y te quieras endemoniar, digo enojar, no lo dejes. Dile: Señor, hazme libre de este ciclo. Reprendo toda fortaleza, la llevo cautiva delante de tu presencia y me declaro libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos enojones hay aquí? No hay nadie, ¿verdad? Puro bien mansito, ¿verdad? Gloria a Dios. Déjenme dar una cachetada entonces, a ver si pone la otra. No, hermano.